Contra todos los pronósticos, después de 2 años de pandemia, las atletas juveniles de polo acuático de Cienfuegos conquistaron el metal de bronce en los Juegos Nacionales de 2022. Luego de 24 años de espera, las chicas de la Perla del Sur superan la asignatura pendiente para esta disciplina en la provincia, la de escalar a plano cimero, ya que los hombres lideran por 23 años consecutivos la de mayor y 8 la juvenil. Esta presea de bronce de las chicas juveniles las estimuló y compromete para las competencias de 2023. Nosotros caíamos muchas bocas al coger esa medalla porque nadie creyó en que nosotros íbamos a coger ese logro, íbamos a tener ese logro, sino que como años anteriores que no se había tenido un tercer lugar desde hace mucho tiempo. No hablábamos mucho, simplemente entrenábamos fuerte. Entrenamos duro, nos pasamos mucho tiempo entrenando duro. En las competencias, con mucho entrenamiento, mucho trabajo. Esas dos medallas para nosotros significaron mucho, ya que éramos las que nadie creía en nosotros prácticamente. Todo el mundo decía que no íbamos a coger nada y esto fue una cosa que nos levantó del suelo, porque prácticamente estábamos todas en el suelo pensando que no íbamos a coger nada, porque llevamos casi 24 años el polo acuático femenino sin coger nada y una medalla de bronce en el juvenil y una de oro en el escolar significó mucho para nosotros. Se hizo una reestructuración en el trabajo, fundamentalmente la parte física en tierra, lo que es el gimnasio, los ejercicios a manos libres, y las niñas respondieron muy bien y se musculó bien, muy bien, ganaron en fuerza, ganaron en confianza, y a la hora de llevarlo todo esto al agua salió el resultado que estábamos pidiendo hacía un buen tiempo. Válido este resultado del deporte colectivo más destacado de la provincia, cuando logra subir a la categoría escolar a lo más alto del podio. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Desde Cienfuegos, Deportiva, Primitivo González, Notisur.